En Luis Autos no vendemos los coches, solo te mostramos las características. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les traemos un versus entre el Kia Forte 2022 contra el Toyota Corolla 2022, ambos en sus versiones básicas. Y bueno amigos, comenzamos en el apartado del exterior con el Corolla, el cual te ofrece faros bi-LED, luz diurna, calaveras en halógeno, espejos eléctricos y unos rines de acero de 16 pulgadas. Y el Forte te ofrece faros de proyección, luces automáticas, calaveras en halógeno, espejos abatibles eléctricamente, rines de aluminio de 16 pulgadas, pasamos en la categoría del interior, en donde el Corolla te ofrece asientos en tela, aire acondicionado manual, retrovisor manual, freno de mano mecánico, descansabrazos delantero, volante con controles de audio y teléfono, y su volumen de la cajuela es de 470 litros. Y el Forte te ofrece asientos en tela, aire acondicionado manual, retrovisor manual, descansabrazos delantero, volante con controles de audio y teléfono, freno de mano mecánico, botón de encendido, y su volumen de la cajuela es de 502 litros. Y pasamos a la tecnología, en donde el Corolla te ofrece monitoreo de presión de llantas, 6 bocinas, una pantalla de 7 pulgadas con Android Auto y Apple CarPlay, y USB y Bluetooth. Y el Forte te ofrece pantalla de 8 pulgadas, 6 bocinas, USB, Bluetooth y Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos. Y en el apartado del motor, el Corolla te ofrece un motor de 1.8 litros a 4 cilindros, con una potencia de 139 caballos de fuerza a 6100 revoluciones y con unas libras-pie de torque de 126 a 3900 revoluciones. Su transmisión es manual de 6 velocidades o CVT y cuenta con sistema Start-Stop. Y el Forte te ofrece un motor 2.0 litros a 4 cilindros, con una potencia de 147 caballos de fuerza a 6200 revoluciones y con unas libras-pie de torque de 132 a 4500 revoluciones. Su rendimiento combinado es de 18.28 km por litro. Su transmisión es manual de 6 velocidades o IBT. Y en el apartado de la seguridad, el Corolla te ofrece 8 bolsas de aire, control de estabilidad, freno de disco en las 4 ruedas, ABS, EBD, BA, asistente de ascenso en pendientes, cámara de reversa y control de tracción. Y el Forte te ofrece 6 bolsas de aire, control de estabilidad, freno de disco en las 4 ruedas, ABS, EBD, BA, asistente de ascenso en pendientes, cámara de reversa y gestión de estabilidad del vehículo. Y pasamos en la categoría de los precios, en donde el Corolla en su versión manual
te cuesta 359.200 pesos y en la versión CVT te cuesta 368.300 pesos y el Forte en su versión manual te cuesta 351.900 pesos y en la versión IBT te cuesta 366.900 pesos, dando una diferencia en la transmisión manual de 7.300 pesos y en la versión CVT o IBT de 1.400 pesos, en donde en ambas versiones el Forte es más barato. Y pasamos en la garantía, en donde el Corolla te ofrece una garantía de 3 años o 60.000 kilómetros. El Kia te brinda una garantía de 7 años o 150.000 kilómetros, con 5 años de garantía básica y 2 de tren motriz, el cual te ofrece motor, transmisión, ejes y diferenciales. Y por último, en el apartado de los seguros, el Corolla en su cobertura amplia te cuesta 15.273 pesos. Y el Forte en su cobertura amplia te cuesta 15.056 pesos, dando una diferencia de 217 pesos, en donde el Forte es más barato. Y bueno amigos, ahí lo tienen. ¿Ustedes cuál se comprarían? Háznoslo saber en los comentarios.